El 5 jazz en las mazmorras, en las bóvedas del Banco de México. ¿Qué te parece? Padrísimo. Increíble, ¿verdad? Sí. Y creo, y pues Erika no me lo dejará mentir porque, ¿qué creen? Ya está al aire vía telefónica. Hay pocos lugares para el jazz en México, siendo un género tan importante, precursor incluso del rock, que pues recoge los sentimientos, yo diría, de los pueblos originarios, tanto de Brasil, de los Estados Unidos. Erika, buenos días, estás al aire, ¿eh? Hola, muy buenos días. Oye, Said, es un gusto y un placer que estar a través de este medio, sí. Benditas medios de comunicación que nos permiten acortar tantas distancias con toda la gente que se conecta a través de tu línea, a través de tu canal. Que tengo el honor de sentirme pertenecer a él. Además, eres la voz de Planeta 2013 Radio. Es un honor para mí, la verdad, participar de todas las maneras con un proyecto tan maravilloso como lo que es el Planeta 2013. Entonces, y ahora estar de este lado como artista, que tú me haces compartes ese espacio para yo poderme expresar a través de tu canal con lo que estamos haciendo, en este caso anoche que tuvimos el privilegio de tener casa llena. Oye, yo estaba impresionada cuando salgo a escena y me paro, yo nunca había visto el lugar así de lleno. Sí, me había tocado con mucha gente, pero no como anoche. Anoche fue increíble, la magia de todos, la magia de mis compañeros que son tremendos musicazos. Sí, ahí quería pedirte si nos los presentas de izquierda a derecha, estos hermanos guitarristas, bueno, magníficos, ¿eh? Qué cosa. Es impresionante, cada uno con su propio lenguaje, cómo expresan ese sentir de hacer la música, cómo se entregan, gente muy profesional, pero aparte como personas... bueno, yo estoy maravillada a trabajar con esa gente, compartir la escena con esa gente y hacer esta música que para mí hoy día es como un sueño. De repente yo les decía a ellos en los ensayos y en las pre-presentaciones que tuvimos a esto, de repente la música que yo escuchaba en mis discos, que soñaban, bueno, las cantaba yo aquí en casa, ¿no? No escuchando los discos, de repente... Cuando empiezo a montar este material con ellos, digo, es que yo estoy siendo como ese disco, ¿no? A ese nivel llega el proyecto, ¿no? De repente estoy cantando como con músicos de ese nivel, como las grabaciones de mis discos con las que he crecido, con las que he aprendido tanto, ¿no? Bueno, en principio te felicito porque pues estás ya viviendo en carne propia, en emociones propias y en mente propia, el ser un empresario de la música. No es fácil, porque pues cantar, te contratan, los músicos ahí están y los conoces, buenos días, y cantas y salió el palomazo, ¿no? Pero ya dedicarte a crear un concepto con un grupo de jazz, seleccionarlos, hacer que todo esté a punto, crear las diferentes listas de canciones, el diseño, ensamblar el disco... y después desarrollar ya toda la propuesta, pues lo estás haciendo muy bien, porque lo que yo escuché ayer, y que conste que me acompañó Víctor Hugo Peña, que es un productor de televisión muy importante, que por cierto ya forma parte de 2013,
me decía, qué bruto, es decir, yo he estado en Brasil, he estado en Europa, y esta mujer suena, pero como brasileira, y además que tuvimos la suerte, y ahorita quisiera que nos presentes al brasileño que está en los tambores, que realmente fue sensacional, ¿eh? Que llegó a México, viene de visita, así, tipo relámpago, porque se va la semana entrante. Y de hecho lo vamos a aprovechar porque entramos a grabación para el lunes siguiente, y vamos a aprovechar para que está aquí para que grabe con nosotros. Mira, está a la guitarra, está Guilherme Milagres, que en español es Memo Guillermo. Ajá, Gilliam, sí. Él tiene 2 meses que tiene viviendo aquí en México apenas. Es hermano de Marcos Milagres. Marcos ya tiene como unos 10 años viviendo aquí en México, un Sí, poco más. sí. Ya él dice, yo ya no me regreso, estoy muy feliz aquí. O sea, él ya se siente de aquí, de México, ¿no? Sí. Tremendo musicazo también. Y bueno, mi inseparable compañero, socio, amigo, cómplice de hacer música, Armando Cruz, que también es un tremendísimo baterista ya del jazz y bueno, de la música brasileña. Eso es lo que nos ha vinculado mucho, ese gusto por la música brasileña fue el principio de nuestra relación laboral y de amistad. Y bueno, juntos, ya viste tú lo que pasó, lo que hicimos anoche. Bien dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? No, es que eso suena realmente, si lograras consolidar el proyecto y que eso no se, ese ensamble no se desarme, van a tener mucho éxito, porque tu voz, yo siempre lo he dicho, es, distingue de inmediato, automáticamente, que es Erika Goes, esa sensibilidad que tú le das hacia pues toda la interpretación de música que ni siquiera pues es mexicana. Y pues ese es el acierto de escuchar música brasileira, música sabrosa, a través de tus sentidos. Así que un éxito rotundo. Y pues ahí van los adelantos. Ayer platiqué con el gerente de Cinco Jazz, que nos atendió excelente. Y estamos explorando la manera de ponerlos al aire los viernes en vivo. ¿Qué te parece para Planeta 2013? Genial, porque así nos permites a mucha gente que conoce de jazz, que Claro. conoce ciertos músicos, seguir en contacto con ellos. Y la gente que no lo conoce, pues que se acerque al género, que es muy complejo. Es complejo en muchos aspectos, pero yo creo que uno de los tantos es ese del público, cautivar al público, acercar al público a este género, que tú decías bien que hay pocos lugares donde se toca este género. Sí. Cinco Jazz es para mí de los más importantes, por eso para mí estar en Cinco Jazz es un logro bastante bueno. Sí. Ya esta es mi tercera fecha con Cinco desde agosto del año pasado. Sí. Bueno, que ya tener 3 fechas ahí, a mí se me hace una cosa bastante, bastante buena. Sí, no. Y quería hacer un comentario en base de lo que hemos estado platicando. Venga. Anoche estaba al lado de nosotros, teníamos una mesa donde una chica estaba cantando las canciones conmigo. Okay. Entonces, aparte se le veía físicamente que yo dije, esta chica es brasileña. Y bueno, Esa ella sí es de allá. sí, ella sí es de allá. Bueno, Okay. ella cuando estuvo platicando conmigo me dijo, estás increíble. Dice, yo pensé que eras brasileña. También pensé que, cuando le dije, no, no soy Yo brasileña, pensé soy que eras mexicana. de Curitiba. De Curitiba. Ajá, Curitiba. Y me dice que dice, bueno, pero entonces viviste allá. Y dije, no, nunca he viajado para allá, ¿no? Entonces Wow. esas cosas le impresionaban mucho, porque aparte me dice, hay una chica que canta en Ipanema, me dijo el nombre que no recuerdo, Sí. dijo, pero tú me la recordaste mucho, tu voz, dice, pero la verdad es que tú eres mejor todavía que ella, ¿no? Y esos comentarios, dices, wow, o sea, esos comentarios son muy, muy placenteros, ¿no? De repente también platicaba con otra persona que no conocía, que iba con una amiga, me dice, es que yo he estado en Brasil y nunca escuché esta música allá. O sea, es increíble estar en mi país y poder escuchar música brasileña, ¿no? Sí, Y porque esa es la esa intención. recopilación que tú has hecho es importante.
has podido recoger realmente piezas que los que saben de jazz han venido escuchando, pero no en el jazz contemporáneo, porque sé que has hecho una investigación hacia atrás y pues has escogido de lo mejor que se ha hecho en el jazz de hace ya pues 4 décadas para acá. Claro. Pues mira, esa es la intención de este proyecto. Todo el principio de esto es la pasión, el gusto por hacer música, el gusto por el lenguaje del portugués, el gusto por esta rítmica que a mí me tocó cuando yo escuché por primera vez a Guayimazo, que desmayo en la adolescencia. Entonces yo Sí. escucho eso y me toca La tengo, la profundamente. tengo, la tengo grabada, ayer te la grabé. Guayimazo es una cosa maravillosa. Sí. Y de repente yo quise hacer un proyecto donde yo pueda cantar los temas que tanto me gustan, Sí. pero aparte hacerlo de una manera bastante digna para, porque el paquete es grande, de repente atreverte a cantar, a hacer música de otro país, de otra cultura, con gente oriunda de, ahora sí que de ese país, o sea, con brasileños, es de repente es como muy mucho atrevimiento, ¿me explico? Ya sé. Y dices, oye, qué atrevida, que es muy riesgoso también. Y mira, termina la gente creyendo en ti como artista a tal grado de que se suben a la escena y hacen la música contigo. Y terminas acercando a la gente a un pedacito de Brasil, ese Brasil tan maravilloso que nos dejó, que nos ha dejado un legado tan padre, porque actualmente Brasil, lo digo un poco triste, carece de esa calidad de música que antes se hacía. Y Pues no sí, lo digo yo. porque O sea, no lo digo yo, desafortunadamente, ajá, se lo está, digo dame, dale, dale. porque los mismos brasileños me lo dicen. Es que Dale. actualmente Brasil no tiene proyectos, no tiene buena música. Y de ¿Y repente sabes dice... por qué es? Porque al final esta penetración tan ociosa de los medios masivos generan tendencias de consumo que dejan fuera por completo a la música que es autóctona. Y esto está orientando a las nuevas generaciones hacia el hip hop, hacia el bump, hacia otro tipo de música electrónica digital que no refleja realmente el canto hondo, el canto del corazón, y pues eso es un efecto que lo estamos viendo en diferentes países. Erika, pues te dejamos, vamos a pasar, Mayri, para que nos escuche aquí en la producción. Tenemos un video, ¿verdad? Otra canción. Ah, bueno, vamos a poner de regreso en el siguiente bloque otro video tuyo y pues que nos digas rápido cuándo es el próximo concierto y dónde. Mira, vamos a estar en Centro Natán el Ajá. día, es el domingo, me parece que es el domingo 22, o es el Sí. último domingo de febrero. Sí. Vamos a estar en Centro Natán, que eso está muy cerca de Barranca del Muerto y Periférico. Sí. Por favor, visite mi página, mi Facebook. Ahí voy a estar posteando todo el tiempo las fechas donde vamos a estar. Pero ese lugar es un lugar muy bonito, muy como si fueras a la casa de esta gente de Centro Natán, que están haciendo una labor maravillosa también. Y ahí vamos a dar un concierto para niños. Esta misma música, pero vamos a estar adaptando, a lo mejor seleccionando ciertos temas, como Un Pato, no sé, Cruella, que sea que también los niños acercarlos Sí, a este género, ¿no? claro. Eso va a ser para el 22, creo que es 22, es el último domingo de febrero. Sí. Tenemos una presentación el 28 de febrero, pero creo que esta la tenemos hasta Milpa Alta. Sí. Yo los voy a estar informando, pero los que quieran escuchar este proyecto, todos los lunes de 7 a 10 de la noche en Hotel Presidente Sí. de Polanco, estamos sonando este proyecto. Así que pueden darse un tiempecito los lunes y tomarse un cafecito, un drink, no sé, Sí, escuchándonos. claro que sí. Pues bueno, agradecemos, Erika, y pues a ver si le escribes a Rocío Sandoval, nuestra coordinación de relaciones públicas, para que te vengas aquí en vivo y presentemos este mismo material. Te traes una pista o una guitarra que te acompañe para que nos cantes en vivo y pues te felicito. Es un esfuerzo que ya se nota pues bastante sólido. Vamos a platicar de tu gira de París allá en Francia, que también te fue muy bien
en la siguiente oportunidad, una entrevista que tengas aquí en el estudio. Y pues ahí va, Erika Góes sigue creciendo y de veras te lo mereces, porque la calidad de la interpretación, la calidad de la fidelidad que le das a este género tan importante, la música, yo diría, autóctona brasileña, es brasileira, es increíble. Gracias, Erika. No, gracias a ustedes, pues ya sabrás, todos los que estamos liderando y estamos creando todo el tiempo y haciendo real las cosas, pues no es de gratis y algo tiene que pasar cuando estás haciendo las cosas de corazón. Anoche le decía a un amigo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Porque él está en todos los conciertos, dice, siempre me sorprendes, cada concierto es una cosa diferente. Y le dije, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que todo lo que se me ocurre lo hago. Y entonces le daba mucha risa, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por su espacio, gracias a toda la gente que está conectada, a la gente que va a seguir escuchando y viendo esto, pues que nos sigan apoyando. Hay mucho trabajo, muchos sueños, habemos mucha gente trabajando por ser mejores personas, por ser mejores profesionales, por poner nuestro grano de arena, ¿no? De eso se trata, maravilloso. Erika, un abrazo, gracias. Igualmente, Said, Hasta saludos a luego. todos. Buenos Gracias. días. Bueno, pues ahí está, en exclusiva, Erika Góes, desde donde se encontrara, yo me imagino que en su recámara, en su casita, tomando café. No, yo ya Y estoy a punto de salir. bueno, perfecto. Gracias, beso. Y pues encantador, encantador Sí. este trabajo que vimos ayer. Este asunto de tener oportunidad de escuchar música que no es mexicana, pero que está transmitiéndose desde el corazón, como toda música nativa, Sí. es increíble. Además, 5 jazz está muy bien logrado, ¿eh? Fabuloso, sí. Vamos, podemos lanzar el video para terminar y cerrar este bloque. Bueno, vamos a ir una pausa. ¿Qué te parece, Mayre, si de regreso corremos otra canción completita? Y ya cerramos el programa con este tema tan interesante que se quedó aquí en el tintero, con nuestra amiga Natividad. No se vaya, esto es Conciencia Planetaria.